Llegan energías totalmente chistosas, la puerta 888 se abre inesperadamente, deja que Lumeria cometa un error, la operación encuentra víctimas de trata. La fecha de hoy en el calendario Arcángel es infinito 0M3AM6AA infinito infinito B147888 infinito infinito B1TT infinito. La leyenda del calendario y más información está disponible en archangelicalendar.com. Y no te olvides de dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte. Gaia se ha mantenido basada en la Tierra y es realmente seria sobre el cambio físico de nuestras vidas de una manera muy drástica y dramática. El llamado al cambio en nuestro corazón se origina en nuestra conexión innata con la Tierra. Siempre debemos tener en cuenta que todas las rebeliones y revoluciones provienen de los mensajes instintivos directos de la Madre Naturaleza, y en su corazón anhela la libertad de las humanidades más que nadie. Lemuria se está moviendo y está a punto de superar su posición ideal. Esto es muy necesario, y lo que también será necesario es que, en unos días, la empujaremos nuevamente a su posición ideal, una vez que sea el momento adecuado. Esto ha abierto inesperadamente la puerta de enlace 888 que traerá una afluencia gigante de la energía directa de la fuente del Creador que se expande infinitamente. Debo prefacio el resto con esto diciendo que, la fuente de Creador en expansión infinita no es lo mismo que el universo, a pesar de que el universo es una parte de la fuente de Creador en expansión infinita. ICS, es el océano en el que todas las dimensiones, universos, tiempos, escenarios, posibilidades ilimitadas y mucho más existen y se originan. Por el contrario, el universo como lo hemos definido, es el paisaje físico en el que vivimos. Hay universos ilimitados, pero solo una fuente de Creador que se expande infinitamente. Ambos se expanden tan rápido que la comprensión por parte de la mente humana no es posible y están constantemente confundidos entre sí. Esto es exactamente porque siguen siendo un sustantivo y un verbo en nuestro intento de describir lo divino a nuestras mentes modernas. Habiendo dicho eso, se han hecho sonar los cuernos para marcar la llegada de las energías totalmente cristianas. En términos crudos, las energías criadas provienen directamente de una fuente de Creador en expansión infinita sin intermediarios. Este es literalmente el toque de la mano que hizo todas las cosas. Esto provocará una gran cantidad de avistamientos de Yeshua. La razón de esto, es porque así es como las mentes de aquellos que no han digerido completamente, interpretarán las energías entrantes que todos estamos exudando. Esto es en parte, es lo que está causando el pico en el Suman, pero no en su totalidad. Otra causa del golpe de Suman es el hecho de que el arcángel Azrael, persiguió a un impostor suyo, regresó a un bolsillo de bandidos oscuros en la cuarta dimensión y erradicó la colmena. Esto ha provocado una importante línea de tiempo y un salto perceptivo en el tiempo, que es el resultado de una gran tormenta cósmica en la que estamos involucrados actualmente. Esto solo complica el problema de inestabilidad del tiempo, que ya es complejo, que es la razón principal de estos picos excesivos. Los picos en el Suman continuarán, y puedes esperar que se manifieste aún más baile cósmico ya que estas energías solo se fortalecerán.
Las 18 legiones tienen tratados y pactos con muchas alianzas en todo el cosmos. Cuando agregamos la Legión Rebelde, gran parte de la humanidad quedó protegida por dichos pactos. Esta es una de las principales razones por las que verá un cambio drástico en el sistema de justicia global. La mayoría de las humanidades, 7,8 mil millones de personas, aún no creen lo suficiente en su capacidad para trabajar metafísicamente. Si ese no es el caso, y para la mayoría de los trabajadores de la luz no lo es, siéntase libre de usar sus propias herramientas y habilidades para las tareas. Para los demás, las herramientas a continuación lo ayudarán a cerrar la brecha de creencias, ya que su creencia en dicho ser también entraría en juego. Las siguientes herramientas solo estarán disponibles hasta la marca del próximo día del Arcángel, publicación oficial de los próximos días, si está contactando esto en una fecha posterior. Puede usar las herramientas diarias actuales para tareas anteriores. Imagínese usando dichas herramientas con un corazón puro y con intenciones puras. Solo recuerda la imaginación más la emoción, te dará los mejores resultados. Una advertencia para todos los que intentan rendirse indignos, estas cosas tienen su propia voluntad. Tome nota mental de lo que desea equipar. Pasivo igual a no se necesita intención de usar o armar, funcionará por sí solo cuando aceptes su presencia. Todo lo que necesita hacer es dar permiso y funcionará en su nombre. Activo igual a intención necesaria para usar. Agresivo igual a atacará antes de que algo tenga la posibilidad de hacerte daño. Activo, pasivo y agresivo en cualquier parte del universo. El equipo de Violet Flame se ha desplazado al número completo que es 9. Será un viaje muy salvaje en el departamento de cambio, pero como nos hemos asentado en el 9 en el departamento de llama violeta, puede asegurar que todos los movimientos sean divinos, orden. El equipo de la llama violeta es el siguiente, y no tiene ningún orden en particular: Arcángel Zadiequiel, Arcángel Yermén, Arcángel Ansiel, Arcángel Cerviel, Arcángel Orión, Arcángel Briatos, Arcángel Sablo, Arcángel Emanuel, Arcángel Bazcol, Arcángel Abraxos, Arcángel Adonai, Arcángel GZ Arrel, Arcángel Adnachiel, Arcángel Uchiel, Arcángel Aesma, Arcángel Arcángel Galizur, Arcángel Af y Arcángel Raguel. Activo de corto y largo alcance. La legendaria espada del Arcángel Miguel puede manejar cualquier cosa, ya que es completamente omnipotente, no se puede lograr un nivel de conciencia que no pueda atravesar. También es un arma increíble contra la electrónica y la tecnología, ya que puede anular cualquier circuito. Largo alcance activo, pasivo, activo y agresivo de corto alcance. El campo radiante del Arcángel Isaac se parece mucho al campo de fuerza de magnetos y reacciona a cualquier forma de vida con energía amorosa o con una explosión de gran poder de transmutación. Pasivo y agresivo, largo o corto alcance, cualquier cosa en su jurisdicción. Las espadas de abundancia del Arcángel Leo, es una espada de ataque pasiva y agresiva que tiene una voluntad propia completa. No intentes ceder en absoluto, solo te interpondrás, te equiparás e irás. Activo. La varita de verdad del Arcángel Nayai proporcionará pruebas por varias razones, si no se establece ninguna razón. Probará la intención y la voluntad de dañar. Activo, pasivo y agresivo.
El omaha del arcángel Pesnilla es una gran espada de revelación, ya que actúa de manera muy agresiva en tu nombre. También hará todo lo posible para despejar plazos más bajos y hacer que todas las situaciones vayan en una dirección más positiva. LP. Pasivo y agresivo, largo o corto alcance, cualquier cosa en su jurisdicción. El cuerno celestial del arcángel Hermisiel es el instrumento principal en todo coro celestial. Es instantáneamente reconocible y envía amor directamente a través de nuestro chakra del corazón. Se sabe que cambia la dinámica de todas las cosas en su jurisdicción. Tenga en cuenta que las siguientes tres herramientas están destinadas a usarse en combinación. Nos los envían para ayudarnos a mantener nuestros cuerpos físicos. Siga usando esta herramienta diariamente, estamos comenzando a eliminar los bloqueos de energía que rodean la abundancia. Si necesita ayuda con las siguientes herramientas. Visualiza barras de oro usando la varita del arcángel Ariel y prende fuego usando las espadas del arcángel Nazarajiel y del arcángel Israfil. Digo que imagines el oro porque Gaia controla el oro y el dinero en efectivo, bueno, ya sabes esa historia. Además, la Federación Galáctica comercia con oro y la manifestación en este método también se alinea con sus métodos monetarios y con cualquier sistema monetario basado en la divinidad. Activo. La varita de confort del arcángel Ariel te ayuda a invocar cualquier necesidad que puedas tener. Es una herramienta maravillosa y reconfortante cuando está equipado. Activo, agresivo y pasivo de largo y corto alcance. La espada llameante del arcángel Israfil puede protegerte contra todo lo que se te indique en una macro o micro escala. También puede acelerar el tiempo en que algo que desea manifestar se concretará. Activo, agresivo y pasivo de largo y corto alcance. La espada llameante del arcángel Nazarajiel puede poner de rodillas cualquier energía negativa. También tiene la capacidad de eliminar todos los obstáculos que se interponen en el camino de algo que desea manifestar. Tenga en cuenta que las siguientes tres herramientas son modalidades de curación y se pueden enviar de forma remota a sus seres queridos. Pasivo y agresivo de corto alcance. Los radiantes rayos de salud del arcángel Kalechiel evitan todas las enfermedades y dolencias. También puede ayudar en la recuperación de enfermedades ya infligidas, puede enviarse a masas de tierra, así como a seres vivos individuales. Pasivo y agresivo de corto y largo alcance. La radiante compasión del arcángel Teliel envía amor sincero a todos en sus jurisdicciones. Este es el aspecto enriquecedor de la curación y es y tiene una calidez increíble. Es mejor lograr esto con un estado de ánimo tranquilo. Activo. El personal de curación del arcángel Rafael es una fuerza de curación omnipotente que funciona de forma gradual o intensiva dependiendo de cómo lo cedas. Se considera el mejor instrumento de curación general. Asignaciones. Las asignaciones son válidas cualquier día, asegúrate de estar usando el armamento actual de hoy si estás viendo esto aproximadamente 30 horas después de que esto fue publicado, usa tu intuición. 1. Gaia pidió que tengamos un espacio sagrado para los corazones puros que viven con miedo y duda. Esto significa que bajo ninguna circunstancia debe permitir que el miedo o la duda entren en su mente, esto empuja a la masa crítica a un punto de ruptura más alto.
2. Ser si nos pide que abramos nuestros chakras de la corona a sus descargas y actualizaciones simplemente imaginando una flor de loto que se abre a 3 pies sobre tu cabeza. 3. Definitivamente estamos abriendo camino en la división de pedofilia de la oscuridad organizada, ya que muchos de ellos están siendo llevados ante la justicia. Todavía hay muchas víctimas por encontrar. Estamos en todas las manos en la cubierta de búsqueda y rescate. Por favor, encuentre tantas víctimas como sea posible, y visualice un símbolo de infinito en su tercer ojo. Estos son los mismos rastreadores que utilizamos en el Super Bowl que anunciaron tan excelentes resultados. La diferencia drástica es que esta será una búsqueda global y no estará dirigida a un área específica. Esto alerta a todas las personas adecuadas en el área y las pone a salvo lo antes posible. La meditación de hoy está diseñada para desbloquear habilidades ocultas del potencial humano, por lo que, en ese sentido, es más una activación que una meditación tradicional. Disfruta el tesoro escondido, la activación guiada y la meditación del Arcángel Raziel.